Good evening. Hey, how are you, people? Okay, I'm going to start with the attendance list. I hope you're ready. Alejandro José. No. Ana Consuelo. Ana María Villatoro. Elsa Cecilia. Present. Okay. Gabriela Carolina. Present. Excelente. Gary Adonai. Present, teacher. Okay, Good evening. Gary. Glenda Elizabeth. Present, teacher. Excelente. Grisel Leonor. Henry Oswaldo. Hilda de Los Ángeles. Y Dolia del Carmen, ya leí su mensaje por ahí. Jacqueline Lorena. Ok. José Audis. Audi, Henry, you came Hello, late. Okay, Henry. Katherine Janira. present. Excelente. Katherine Andrea. Katherine Yamilet. Ahorita se está conectando, tuvo problemas con la clave. Okay. Evening. Hello, good evening. Grisel. ¿O quién? Catherine. ¿Quién tuvo problemas con la clave? Grisel Leonor is not here. All right. Present. Ah, yes. And Henry Oswaldo también. Hilda de Los Ángeles. Be on time, people. Present. Ah, Katherine Avilés, okay. Katherine Andrea. No. Tricia Elizabeth. Present, teacher. Okay. Mariana. Present. Okay. María Cristina. Present. Excelente.
Marilyn. Marvin. Present. Okay. Mauricio. No yet. Minor. Present, teacher. Excellent. What happened yesterday, Minor? Are you okay? Tuve problemas con la conexión el día de ayer. Okay. Nubia Araceli. Present. Okay. Nubia Beatriz. Present, miss. Okay. Reina Inés. Present, teacher. Excellent. Stephanie, Alejandra. Present, teacher. Great. And Tatiana Michelle. Present. Okay, let's see. Mauricio, not yet. Catherine Andrea. Jose Alvis. Presente. Ah, why are you late? Si es que no estoy en el trabajo. Okay, Hilda. Ana Consuelo, Alejandro. No, okay. So yesterday we were talking about adjectives and how to make a comparison, right? How to compare two different things, okay? Using an adjective. Y estuvimos viendo algunas de las reglas. Right? Yes or no? Yes, Ana María, ya le puse. Okay, entonces, ese día, para este día íbamos a dejar the superlatives. Okay. Así que, I don't know if you have questions about, or no, let me see. Ah. No, hombre, ni hemos visto eso con ustedes y ustedes no me dicen. ¿Verdad que no? Hello. No, teacher. Con el otro grupo. Ok. Ya ven y no me dicen, yo ya enseñarles de pre-intermediate y vaya. Muy bien. No, entonces, regresando, nos habíamos quedado en la conversation. It's a disaster. Entonces me quedaban viendo así como, eso no me acuerdo que había dicho. Ay, Dalia dice no. Ok. Mejor Idalia que está por allá. Busy. Ok. Entonces. Here, the conversation. Then we have letters pronunciation. Letter S and sh. Ok. We have here two different sounds. Okay, we have the normal S sound, which is like a snake, okay? Like suit, socks, scarf, okay? Y tenemos esta pronunciación que es la sh, como cuando está callando a alguien o como cuando está arrullando a un bebé. Ok, no es la misma que hacemos con la de chocolate, no es la misma de la che, no es una che, porque la che tiene un sonido como golpeante y este es como suave, como más delicado, es okay, va como que fluye y es el que utilizamos para shirt, shorts, shoes, ok, es diferente. Entonces, no me vaya a decir shirt o shorts o shoes, sino que es sh, ok,
shoes, shorts, shirt. Okay, entonces, that's, you need to practice. You need to practice. In English, we have, the letters have different pronunciation, okay? También the vowels, a veces no suenan igual, ¿verdad? O sea, la misma vowel tiene dos pronunciaciones. Entonces, hay que ir practicando y memorizando estos diferentes tipos de pronunciación. Okay, now we are going to read the sentence and we are going to practice the pronunciation of S and sh, sh, sh. Okay, let's start with number one. Excuse me. Yes. En es ese. ¿En cuál? Scarf. Bufanda, uh-huh. Creo que es. Yes. Se pronuncia la S. Es yes. Scarf. Scarf. Otro error que comúnmente se hace es que normalmente agregamos una E al inicio de las palabras que empiezan con S. Eso es como bien de salvadoreño, por decirlo así. Entonces decimos scarf, school. Okay, agregamos una S y el sonido tiene una E y el sonido tiene que empezar con scarf, okay, sin la E. Si yo digo scarf, es diferente que yo diga scarf. Okay? Yes. Okay, thanks. Ese era como un extra. Okay. Sentence number one. Stephanie. Read. This is Sandra is new shirt. Okay. En el caso de las... aquí estamos usando... Esto creo que todavía no, todavía no lo hemos visto, pero este caso no es el verb to be. Este. Uy, what happened? Es de propiedad. Yes, correct. Es el posesivo. Es un possessive. O sea, la camisa nueva de Sandra. Es a possessive. Es como el famoso Elsie's. No, aquí hay una. Vamos a ver otro nombre. Wendy's salón. Ok, el salón de Wendy. Okay, entonces, en este caso, mm-hmm. Es un possessive. Es o un sea, ¿qué sería Sandra's? Sandra's. Ajá. Ah, ok. New shirt. This is okay. Sandra's new shirt. Ok. Ok, thank again. You. Say it again, Stephanie. Repeat. Yes, yes. Ah, okay. This is Sandra's new shirt. Okay. Number two, Gary. These are Sam's purple shoes. 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 Acuérdense de Payless shoes. Ay, perdón que le estemos propagando, pero. Okay. O la Lee shoes, okay? Payless. Okay. No, purple shoes. These okay. Are Sam's purple shoes. Y también anteriormente, ¿se recuerdan que vimos la diferencia en pronunciaciones de estas dos? This. Okay, que será corta y será larga. This is Sandra's new shirt. Y esta sería, these are Sam's purple shoes. Okay, shirt. Y si pueden hacer énfasis en estos sonidos, es mejor para hacer la diferencia, ¿ok? Entre the S sound and the sh sound. Okay, number three, Elsa. Where are my shoes and socks? Socks, ¿ok? Where are my... Creo que ya vimos también pronunciación de preguntas, ¿verdad que sí?
Cuando eran open questions y cuando eran close, just no questions. Que entonces recuerda que también las preguntas tienen una entonación específica. Okay. Where are my shoes and socks? Okay, va hacia abajo la entonación. And number four, Jacqueline. My shorts and t-shirt are blue. Okay. My shirts and t-shirts are blue. Okay. Bueno, en este caso sería como de asombro. Okay. My shorts and t-shirts are blue. What happened? Okay. Siempre siguiendo la misma escena de la conversation. Okay. So, questions regarding to pronunciation of these two sounds? No. Okay, so let's continue. Aquí está lo de possessives. Okay, ya habíamos empezado a ver un poquito de los possessives. Okay, habíamos visto los possessive adjectives, okay, que como su nombre lo indica, es cuando indican pertenencia. Okay. And we also have, o sea, esto ya los habíamos visto, los possessive adjectives. And we also have the possessive pronouns. Okay, la diferencia es que el possessive pronoun, okay, me va a sustituir, como su nombre lo dice, al noun. Que okay, me puede sustituir o me sustituye, mejor dicho. No es que puede, sino que sustituye al noun para no volverlo a decir. Sino que aquí tenemos, por ejemplo, this example. Okay. These are his socks. Okay. Ahí está hablando de posesión, que son los calcetines de él, o esos son los calcetines, estos son, aquí están los calcetines de él. Okay. And luego tenemos como un possessive pronoun, okay, these socks are hers, okay, en este caso, si se fijan, hers está como haciendo referencia a la persona, okay, que son de ella, pero hace más énfasis a la persona. Y en este caso, hace más énfasis al objeto, ¿ok? Because it focuses in the socks, ¿ok? These are his socks. ¿Okay? Entonces, el énfasis aquí es en el objeto, o sea, de quién es el objeto. Y cuando utilizamos los pronouns, the possessive pronouns, estamos haciendo referencia a la persona que tiene ese objeto o de quién es ese objeto. Okay, esa sería la diferencia. Algunos son similares, como en el caso de his, okay, es el mismo, ya sea el possessive adjective o el possessive pronoun. Her, ahí se cambia, her, hers. Okay, los demás sí. Solo his no tiene variación. Sería el mismo, tanto en adjective como en pronoun. Pero en my, que sería para primera persona, sería mine. Por ejemplo, yo puedo decir, this house is mine. This car is mine. This computer is mine. ¿Ok? Haciendo énfasis en la persona. Como les decía, por eso es un possessive pronoun. Que luego tenemos your, que como el que veíamos del ejemplo más común de what's your name. ¿Ok? Pero yo puedo decir, por ejemplo, these shoes are yours, okay? Or this glass
is yours. Okay, entonces, esa sería la diferencia. Your, okay, and yours. His and his se mantiene. Hair, hairs, hairs. Okay, these socks are hairs. These pants are hairs. Okay, our sería ours, ours. Okay, this is our class. This is our class. O podríamos decir también this. These clothes are ours. Okay, de nosotros. Luego tenemos their and theirs. Their, theirs. Y también dice que podemos indicar posesión usando el apóstrofe s. Añadido al nombre. Ok, si tenemos Pat, Pats. Julie, Julie's. Rex, Rex. Yes, Stephanie. Teacher, o sea que por lo que entiendo de que lo que, como le digo, los pronombres que llevan la S, en este caso los pronombres de posiciones. Son para personas. No, son indígena. Para personas lo usaríamos. O cuando nos vamos a referir a una persona. Cuando nos referimos que algo es de esa persona. Ah, ok. Y así, o sea, los adjectives que salen ahí de my, your, esos solamente son para objetos. Correcto. Entonces, this is my cell phone. Entonces, digamos que se puede usar de las dos formas, pero cambia el énfasis. Entonces, si yo utilizo el adjetivo posesivo, o sea, yo estoy haciendo énfasis en el objeto. Si yo utilizo el pronombre posesivo, yo estoy haciendo énfasis en que el teléfono es mío, o sea, en la persona. Ya como más algo más posesivo de uno. Ajá. Pero ambos indican pertenencia. Ambos son posesivos. Ajá. Bueno, gracias, Ticho. Ok. Yes, more questions? No? Yes, Henry. Hay un ejemplo en común. Catherine's salón. Yes. Yes, se utiliza mucho aquí ese posesivo. Se utiliza mal, pero se utiliza. Porque algunas veces lo repiten. O sea, por ejemplo, no me acuerdo en ese momento, pero a veces se vuelven a decir que el salón es de esa persona. Entonces, y ya está implícito. Entonces, es en el caso de cuando el nombre termine en es, por ejemplo, Alexis, okay. Entonces, en ese caso, you only have to write the apostrophe, okay. This is Alexis, apostrophe. This is Alexis, apostrophe, t-shirt, okay. Este sería para el caso de cuando terminen en s. You only have to add the apostrophe. Y luego tenemos, ya habíamos visto el uso de whose y la diferencia con who. ¿Cuál era la diferencia entre ellos dos? Who remember? Who and whose. Vamos a ver quién puso atención en esa clase. Cuando vimos las double H words, no.
Oh my God. Who era como? No. How era como? How are you? How much is it? Who era? ¿Quién? ¿Quién? And whose? ¿Quién y quién es? Are you sure? Marvin, what do you think? El who's dice que es quién, pero el who's no me acuerdo ahorita. Okay. Who's is Uyo. The... Yes? Yes, yes. ¿Quién tenía la respuesta? ¿De quién entonces? ¿De quién? ¿De quién? It's a little different. It's a little different. Okay, who is in general? Okay, who is your best friend? Who is your girlfriend? But if I say who's, iba a usar el de girlfriend, pero no. Who's, cell phone is this? Okay, whose cell phone is this? Entonces es de quién es este celular. It's more specific. It's not too general. Okay, who is general? And whose is de quién? Okay, whose cell phone is this? Whose jeans are these? Okay, ¿qué específicamente nos va a... La respuesta nos va a indicar possessive, posesión. O sea, porque estamos preguntando como con un possessive, de quién es, como más específico. ¿Yes? Hoy sí, si le vuelvo a preguntar, sí me van a contestar. Pero cuando les pregunte mañana o el jueves. Bien calladitos han venido hoy. Ok. So let's do the examples. Complete the conversations with the correct words. Creo que este lo tienen también en la plataforma. Okay. Is this Jennifer's? Okay, posesivo. Hat. No, it's not hers. Okay, y aquí tenemos que escoger entre el adjetivo y el pronoun. Una de las mayores diferencias, además de la S en estos casos, pero ¿cómo usted va a saber cuál va a utilizar? Entonces, una de las diferencias que es más fácil identificar es que el possessive pronoun always, all the time, siempre va a ir al final de la oración. ¿Okay? Mire la posición. These socks are hers. Va al final, at the end. Okay, at the end of the sentence. And the adjective iría antes del noun. Antes del noun, o antes del objeto, o antes de la posesión, en este caso, de la que se esté hablando. Okay, esa es una de las diferencias. Okay, entonces sería hers, porque va al final de la oración. No, it's not hers. Okay. It's my or mine? My. Mine. 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 Porque va al final. Va al final de la oración. Mine. Y number two, are. Yes, Henry. Al en medio y hubiera sido mine. Yes, it is. En el caso de la respuesta, no se puede, no se podría.
Quiero ver si habría otra forma. Está hablando de un hat. Sería al revés, habría que cambiar. This hat, no, this is my hat. O sea, tendríamos que añadir el objeto en este caso, si quisiéramos usar el adjective. Teacher, pero no creo que quedaría bien el mine. Creo que. Porque dice que es suyo, o sea, lo está haciendo bien posesivo. No sé. El my. Ajá. It's mine. Ajá. It's mine. Ok, está hablando de el sombrero. Pero no tenemos un... O sea, vaya, si fuéramos a usar el my, eso es lo que le decía de la posición, no lo puedo dejar no lo puedo dejar al final. Ok. Va, hagámoslo en la forma larga, la misma oración que tenemos ahí. Ok, dice it is, y estoy usando el verb to be, my hat. Ok, sí, no puedo utilizar my si no tengo el objeto. Entonces, en ese caso, no podría poner my porque no tengo el objeto. Entonces, ajá, porque si se recuerdan que los adjectives hacían énfasis en el object. Y si en la oración no está el object, entonces no puedo hacer énfasis en el object. Entonces voy a hacer énfasis en la persona. Entonces, por eso tendría que ser this is mine. Bueno, it is mine. It is mine. Es como, no sé si han visto unas frases bien famosas de San Valentín, de be mine. Hay un ejemplo en específico, siempre siguiendo con la idea de San Valentín, de be my Valentine. Esa es una. Pero también hay otro que dice be mine. Okay. Entonces el primero es semi Valentino, no sé en español cuál sería. Y la otra sería semio, be mine y be my Valentine. Pero acá estamos agregando el noun que sería Valentine. Entonces no sé si está claro eso. Entonces, si es al final, es sí o sí el pronoun. Yes. Vale, es que la cosa es que el possessive pronoun cumple como dos funciones. Entonces, indicar posesivo, pero al mismo tiempo lleva como implícito el objeto. Entonces, por eso yo no necesito mencionar el objeto. Yes, si se fija aquí, solo tenemos be mine. Okay. Entonces, en el adjective, sí. Ahí sí necesito especificar a qué me refiero que es mío. ¿Yes? Yes. Okay. Yes. Okay. Pero si quieren, lo vamos haciendo en la plataforma por si no me creen. If you don't believe me. De solo déjenme buscarlo. Vaya, piensen en el number two, en lo que yo busco el ejercicio en la plataforma. Además, esos ya los hicieron. ¿O no? Y ahorita ya van por la section 5. Okay, let me check on the platform para que
Vea. Okay, number two, ¿cómo les quedó? Dice, dice, yours, gloves. Are these. Uh-huh. Are these your gloves? Yours with S or without S? Yes. ¿Con S o sin S? Con este. ¿Segura? Sin ese. Yes, without s. Sería el adjective. Porque tenemos el noun. Okay, ahí sí nos aparece el noun. No me quiere cargar la plataforma, pero así que voy a seguir con compartiendo ahorita el manual, mientras me carga la plataforma. Ok, tenemos gloves. Ok, gloves. Como en este caso nos da el sustantivo, el noun, entonces vamos a usar el adjetivo porque nos da el objeto. Ok, are these your gloves? Aquí dijimos que era mine. Y aquí, your. Okay. No, they are not. My gloves. Let's ask Sally. Maybe they're. Her gloves. Muy bien. Yes. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, contamos con el objeto. Si el possessive fuera lo último en la oración, entonces ahí sí podría utilizar the pronoun, the possessive pronoun. Ok, vamos con la number three. Gabriela. In the tree. Whose t-shirts are these? Okay, yes. The quién. Are they Yuli's and Pat's? Okay, estamos utilizando possessivo with S. No, they're not. Catherine Avilés. No. Que la respondas. ¿Pero el qué está? En el 3, el B. El B. Tienes el arte del micrófono. No, they're not. They should. Yes. Their t-shirts, but these socks are, y en la última, en minor, bueno, en la de en medio sería, but these socks are minor. Siempre they. Yes. ¿Cuál? Repeat. There. Esta. There. O with S. No. Ok.
Okay, are you agree? Los demás, Mariana. Theirs. 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 A mí sería theirs. Yes. Porque, ajá, porque el adjetivo está como el adjetivo está en medio. Porque está el possessive pronoun está al final. Luego tenemos el punto. No hay ningún pronoun. Entonces, este se convertiría el possessive pronoun. Este tendría que ser lo último. Okay, with the S. Theirs. Okay, but these socks are theirs. And these shorts are yours. Okay, yes, correct. Ahí vamos, ahí vamos. Number four, Idalia. Hey. Ah, no, Idalia is working. Mauricio. Mauricio, Nubia, Araceli. They are not our clothes. Our clothes. Clothes. Okay, no. These are not our clothes. Okay, you're right. Hoy sí, Nubia, Araceli. You're right, over there. Okay. Our are over there. Okay. Teacher, aunque la plataforma no agarra... Sí. Ours, sino que yes. Ours are eso there. Les iba a decir. Are over there. Correcto, porque en este caso no menciona, o sea, es lo que les decía de que está tomando el lugar del objeto, porque no lo menciona. Entonces, en este caso es, o sea, cuando dice ours, está diciendo nuestra ropa, va como incluido, va implícito. Entonces, yes, por eso tiene que ser ours. Okay, ours are over there. Y en este caso está tomando el lugar del pronombre. Okay, es como que dijera nuestra ropa. Okay. Our clothes are over there. Okay, pero aquí sería ours. Porque no está el pronoun clothes o clothes. Entonces, eso es, o sea, también tienen que verlo. Si no está el objeto en la oración, y como estamos hablando de possessives, necesitamos tener el objeto del objeto en cuestión, por decirlo así. Entonces, si no está, es el possessive pronoun. ¿Okay? Porque el pronoun, como vimos, puede sustituir al nombre o al objeto del que se está hablando. Yes. Yes. Okay. Yes. Vamos a ver si ya me cargó la plataforma. Yes. Yeah. Muy bien, vamos. Ya vimos el vocabulary, vimos the conversation. Y estuvimos hablando ahorita de los possessives. Este es el ejercicio que acabamos de hacer.
Y vamos entonces ahorita. Weather and season. Around the world. Vale, solo déjenme ver si de los possessive, ¿cómo estamos? Hacemos más ejercicios. Yes, teacher. Uy, chica, me tienen que decir yes, teacher. Hagamos más ejercicios para practicar. Vaya, let's do examples with this. Y dice, describe their clothes. Y describe their clothes. Muy bien. Who wants to start? Vamos a trabajar con possessives and adjectives. Okay, for example, I'm going to make the questions and you are going to answer. Reina, okay, what color is Elizabeth's skirt? And give me a complete answer. Deme respuesta completa, así como está en el ejemplo. His t-shirt is yellow. Ok, Reina. Yeah. Her shirt is green. Her skirt. Her skirt. No, shirt, no. Shirt es la de arriba, como esta. En skirt es la de abajo. Skirt. Skirt. Sk. Skirt. Her skirt is green. Okay. Muy bien. Next is for Marvin. What color is Diane, no, what, yes, what color is Diane t-shirt? His, no, his t-shirt is yellow. Again? His t-shirt is yellow. ¿Por qué she is? Si estamos usando positivo. Ah, okay. Her teacher. Yes. Vamos a dar un cosco. Her. Okay. Again, Marvin. Her teacher is yellow. Yes, correct. Okay, vamos a ver now. Let's ask to... Grisel, okay. What color is Elizabeth's scarf? Be ready with your answers. ¿Por qué no piensan tanto? Elsa, what color is Elizabeth's scarf? She scarf is red. ¿Cómo decíamos de ella? Her. Ajá, otra vez. Encontraba el micrófono. Here. Here. Her scarf. Here. Red. Okay. Her scarf is red. Encontré el micrófono. The bottom, el botón. Ya ve, tienen que participar más. Okay, Marilyn. What color are Bob's pants? His pants is green. No, are green. Ah, yes.
Yes, his pants are green. Ok, muy bien. Ahora va a hacer la pregunta, uno va a hacer la pregunta y otro va a hacer la respuesta. Ok, Nubia Beatriz, make the question. Y usted elige a la victim. O sea, ¿a quién le va a hacer la pregunta? Nubia Beatriz. Hola, hola, hola. ¿A un compañero? Yes. Se lo preguntaré a Marilyn Ruiz. Ella acaba de participar. ¿Alguien más? Ok, a Katherine Aviles. Ok. Pero tiene que ser con algo que ella esté usando. Los que están en la pantalla, tenemos a Bob, Elizabeth, Diane, and Peter. What's the color? It's Peter T-shirts. Katherine. Miss, no veo quién me está preguntando. Está preguntando Nubia a usted. Repeat the question, Nubia, please. What color is Peter's t-shirt? Is white t-shirt. Peter. Peter. No sé. Es igual, pero no sé. Y ahí está la respuesta en el ejemplo. Read the example. Yo lo entiendo. Ay, y todavía te digo. Es que yo entendí que me estaba preguntando que cuál era el color de la camisa de la docente. De Peter. Ah, ok, sería yellow. But the complete answer. Respuesta completa. Ahí está. This t-shirt is yellow. His t-shirt is yellow. Ok, pero no le pegue pues, Henry. No me hace caso y no pone atención. Casi me pega. You are going to be the next. You are going to be the next victim. Vamos a ver, ¿quién le quiere hacer la pregunta a Henry? Henry está con ganas de hablar. What color is Bob's tie? Bob's tie, okay? Bob's Henry, tie. Answer Henry. Good question. Se lo poncharon. Bob tie. Ajá, ajá. Bob's tie. Aprovechaba. Tachera. Búscalo. Es algo en lo que lleva puesto. Ah, bueno. Si no me decís, no me doy cuenta. Ah, bueno. Creo que es el saco. No sé, yo creo que la... No, la corbata. Ah. ¿Viste? The... He is a type is green and white. Brown. Yes, green and light brown. Okay. Hi, Henry. Good. Thank you for your question. Excellent question. Ok, muy bien. Entonces, recuerde usar los possessive tanto. La apóstrofe, los de la apóstrofe, cuando indicamos de esa persona, el nombre de la persona, que es de él, okay, de Bob, de Peter, bueno, de Peter, y también cuando iniciamos las oraciones con el de ella, de él, que her, his, y si quisiéramos hacer la respuesta,
esta misma respuesta que tenemos acá con el otro formato, usando un pronoun, un possessive pronoun, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver si pueden. Que tengo esta respuesta que dice, his t-shirt is yellow. Okay, pero si yo quiero utilizar el possessive pronoun en lugar del possessive adjective, the yellow teacher is him teacher. Okay, the yellow t-shirt, okay, is him, okay, him. De él, okay. Yes, excellent. Muy bien, ya está un poquito más claro esto de la diferencia de los possessive adjectives y los possessive pronouns. Yo creo que, espero yo que con el ejemplo de San Valentín, no se le voy a olvidar, que be my Valentine and be mine. Que remember the difference. Ok, questions antes de pasar al otro tema. Well, we don't have enough time. ¿Preguntas de esto? Veamos si nos quedó algo en la plataforma. Ah, no, ya teníamos el siguiente. Weather and seasons around the world. Ah, present continuous. Mañana vamos a ver present continuous. Vaya, entonces veamos rápido, solamente así, una manita de gato de vocabulary, de weather vocabulary. Season, weather and seasons. Okay, we have four seasons in the year in some places. Or in some countries. Here in El Salvador, we only have two seasons. But in general, there are four seasons. Okay, we have spring. Okay, spring is when the flowers blow. Okay, tenemos, it's full of flowers over there. All places is green. And we have sun. And rain. That's the spring. Then we have summer. Okay, that's another season. Summer, it's hot. It's very hot. Okay, take a look of the temperatures. In spring, the temperatures are not too hot, sino que sería warm. Aquí tenemos abajo, warm. Esa sería la temperatura, the temperature. Y dice que it's very sunny. Que luego, in summer, it's hot. Okay, it's hot. Look at the temperatures. Okay, are low, high temperatures. Then we have fall. In fall, all the leaves fall down of the trees. Por eso se llama fall. O también se le puede llamar autumn. Autumn. Fall or autumn. Here in El Salvador, we have fall that starts in October. In fall, it's very windy. Okay, cloudy and windy. Okay, windy. And we have winter. Okay, winter could be, for example, in El Salvador, we only have rain, but in other places, it could be rain or snow, okay, like in Russia, okay, it's snowing, and obviously, it's very cold. Look at the temperatures are under 0 degrees, y para fall, es una temperatura como fresca, it's cool. Cool, like, qué chivo, cool. So not hot, not cold, sino que cool. Yes, eso sería para el caso de los temperatures
and seasons. Ok. Vamos a ver si vemos rapidito mañana esto de los, esta parte. Podríamos hacer unos ejercicios también. Y luego iríamos con lo del present continuous. Today is Tuesday, right? Yes. Pues sí, we have time. Según yo era Wednesday y solo teníamos mañana y teníamos que correr con los temas, but no, we have enough time. So this is only a small introduction of this topic, and we're going to see more things about weather and temperatures tomorrow. Okay, mañana vamos a seguir viendo ese tema. Okay, yes. Solo, let me check. The attendance. Alejandro, Ana Consuelo, Hilda. Katherine Andrea, yes, right. Present. Mauricio. Present, teacher. Okay. Okay, so that's it. We will see you tomorrow. Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye tomorrow. Yes, Henry. Conveniente. Fíjese, ya de ayer hoy, creo que yo le escribieron a ella sobre las tres. Dos personas. En total, tres personas le han escrito por las clases de inglés, pero y como ya la está. Como ajá, diciéndole que no les ha contestado ella, pero pues sí, ella está recibiendo las clases. Ok, y siempre son del mismo lugar. Es que se le oye entrecortado. Siempre tienen el logo así de ISAFOR, inglés corporativo. Ajá, no sé por qué. Ahorita inclusive me acaba de escribir ella. Okay. Sí. Y ya le dije ella clases de inglés, pero por Sánchez. Okay. Y no será para lo del siguiente módulo, no. Porque a veces los contactan también para llenar la información del siguiente módulo. Gracias para el siguiente módulo entonces, pero lo que me dijo que yo ya no le había contestado. ¿Y hasta cuándo tenemos para mandar esto del siguiente módulo, la información, teacher? Pues no sé si les habían dado fecha límite, pero hasta el 14. Como el viernes a suerte, por eso decía yo. Pues hasta el jueves, yes. Hasta el jueves, okay. Thursday, okay. Yes. Ok, send information. Okay. Ok, y voy a reportar, Catherine. Voy a reportar para que no les sigan llegando tantos mensajes, ok. Gracias. A mí igual, okay. En su me escribieron varias personas, me escribió Flor, Mendoza, y el último que creo yo que es el que está con nosotros, por decirlo así, Mauricio Jiménez Cabal. Ok, I will let them know, les voy a decir. Ok, les escribíamos a los dos otros y ya no nos dijeron nada. Hasta que Mauricio Jiménez me escribió, le dije mi caso y le dije, yo le mencioné el caso de Katy también. Entonces, por eso es que creo yo que a ella ya no le dijeron nada en su momento. Bueno, escrito más. Bueno, le han escrito más al parecer. Ok, yo paso entonces ahí la información. Thank you, bye bye. Gracias. See you tomorrow. See you.